los principales artífices. En muchas ocasiones yo bromeo con él, pero hay pocas cosas que se hayan hecho tan singulares durante esta legislatura como ha sido acordar con la Comisión Europea, también con los sindicatos y con la mayoría progresista del Congreso de los Diputados, una reforma de las pensiones que nos ha permitido reconstruir ese pacto de Toledo y también garantizar el tercer desembolso de los fondos europeos, de los fondos Next Generation. Pero en todo caso, hoy estamos ensayando un nuevo formato en el que queremos explicar a la ciudadanía española muchas de las cosas que hemos hecho durante estos 4 años y también lo que nos queda por hacer durante los próximos 4 años después de las elecciones del 23 de julio, donde estoy convencido la ciudadanía volverá a dar un respaldo mayoritario al Partido Socialista para seguir culminando esas reformas y esos avances. Y lo queremos hacer en este formato de sesión de trabajo. Lo hemos llamado sesión de trabajo porque creo que España se juega mucho el próximo 23 de julio, que tenemos que clarificar qué dirección tomar como sociedad, como país, en muchas de las transformaciones y desafíos que afrontamos como nación, como sociedad, no solamente aquí, sino también en el conjunto de Europa. Y para esa sesión de trabajo, creo que es importante que informemos a la ciudadanía sobre lo que hemos hecho, cuáles son nuestros planes para el futuro, porque creo que al final eso es lo que nos jugamos el 23 de julio. La ciudadanía necesita tener información, necesita también contrastar propuestas, proyectos, dejar atrás el ruido, los insultos que, por desgracia, en muchas ocasiones copan la conversación pública, la conversación política, para que tomemos la mejor de las decisiones el próximo 23 de julio. Por eso nosotros estamos pidiendo los debates electorales. A día de hoy, lo único que sabemos de la propuesta del Partido Popular y de Vox es que quieren derogar eso que llaman el sanchismo. No sabemos muy bien, ministro, si eso de derogar el sanchismo significa derogar ese 47% de aumento del salario mínimo interprofesional, si quieren derogar también la reconstrucción del Pacto de Toledo y la revalorización de las pensiones. No sabemos si quieren derogar la reforma laboral que acordamos con los agentes sociales, con los empresarios y también con los trabajadores y las trabajadoras. En definitiva, creo que es importante que se clarifiquen las posiciones, que se informe a la ciudadanía sobre cuáles son los planes que tienen las distintas formaciones políticas, y eso solamente se puede hacer a través de debates electorales. Dije hace 3 semanas, hagamos de estas elecciones las elecciones de los debates democráticos. Desde el Partido Socialista y yo mismo vengo emplazando al señor Feijóo a que mantengamos esos debates. Nosotros hemos dicho que sí a los debates que se han propuesto por parte de los distintos medios de comunicación, 4 debates cara a cara entre los 2 candidatos que podemos ser presidentes del Gobierno y también otros 4 debates entre las 4 formaciones políticas que se presentan a nivel nacional: el Partido Socialista, el Partido Popular, Vox y el partido de Yolanda Díaz, el partido de Sumar. Bien, a día de hoy, después de 3 semanas, con escaso éxito, lo que hemos visto ha sido pues, a un Partido Popular y a un señor Feijóo que lo que están es más en encontrar excusas para dar largas, para, bueno, pues con trucos, decir que no a los debates que son necesarios en nuestro país. Ayer volvieron a hacerlo. Y hay gente que me dice que la razón que está detrás de esta negativa y de estas excusas que está dando el señor Feijóo es en buena medida que al señor Feijóo pues le tiemblan las piernas. Yo al principio pensaba que no, pero tiendo a pensar que hay algo también de eso en estos subterfugios y estas excusas, estas dar largas que están dando precisamente desde el Partido Popular a la celebración de debates. Desde aquí, de nuevo, insto al Partido Popular a que diga fecha y hora para que hagamos esos debates que están pidiendo no los medios de comunicación solo, sino también que están exigiendo y que demanda la ciudadanía para poder clarificar qué rumbo va a tomar España a partir de las elecciones del próximo 23 de julio. Y como nosotros no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que esconder, porque tenemos un programa para las mayorías sociales de este país, un programa que se llama Revalorización de las Pensiones, o mejora de la condición laboral de los trabajadores y trabajadoras y también salarial, pues estamos celebrando estas sesiones de trabajo. Hoy vamos a hacerlo sobre 2 de los principales, digamos, retos y también preocupaciones de la ciudadanía. El primero es el empleo, la calidad en el empleo, la creación del empleo y, en segundo lugar, también el sistema público de pensiones. Para eso contamos con el ministro José Luis Escrivá. Mañana voy a hacer
otro sobre agricultura, pesca y alimentación, el sector primario, que es muy importante en nuestro país, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y haremos otros con otros ministerios sobre temas que creemos son importantes para el presente y el futuro de nuestra sociedad. Yo tengo que deciros que, preparando esta sesión de trabajo con el ministro Escrivá, os vais a quedar muy sorprendidos de cosas que a lo mejor han pasado inadvertidas para el conjunto de la opinión pública, pero que no han sido sino ladrillos que hemos ido poniendo en ese edificio que estamos construyendo de mejora de la calidad de vida, de la prosperidad y del bienestar de la amplia mayoría social de nuestro país. Con lo cual, dicho esto, creo que ante la propuesta que hace el Partido Popular y de Vox de derogar aquello que funciona, desde aquí lo que vamos a decir es que no se puede derogar aquello que funciona si queremos que se siga creando empleo, que se siga creciendo y que sigamos mejorando las condiciones materiales de vida de la mayoría social de nuestro país. Vamos a hablar de eso, de empleo, vamos a hablar también de pensiones y, como siempre hace el ministro Escrivá, probablemente porque viene del sector privado y está bastante acostumbrado a explicar las medidas de lo que se ha hecho y de lo que está por venir con distintos gráficos, pues os pediría que diéramos un aplauso al ministro Escrivá y que diéramos paso precisamente a esta. José Luis, yo vamos a hacer una conversación, esta sesión de trabajo. Yo voy a ir entrando y saliendo de la presentación que tú hagas, pero creo que hablando del mercado de trabajo y del empleo, sería bueno comenzar por dónde recogimos nosotros el testigo cuando llegamos al gobierno, es decir, lo que nos encontramos. Efectivamente, pues nos encontramos un mercado de trabajo extraordinariamente disfuncional, que se caracterizaba por tres elementos fundamentales que además se retroalimentaban negativamente y daban lugar a un círculo vicioso. El primero, y voy a empezar ya a utilizar los gráficos, era la precariedad, la temporalidad extrema. Eso lo podemos ver en ese gráfico de ahí, donde nos comparamos con Europa. Como estábamos, teníamos el doble de temporalidad, de contratos temporales, de lo que es la media europea. Casi uno de cada tres trabajadores tenía contratos temporales previos a nuestra reforma laboral y a que empezáramos nosotros a darle la vuelta a este círculo vicioso y convertirlo en un círculo mucho más virtuoso. Pero es que la situación es verdaderamente dramática cuando nos enfrentábamos a los jóvenes. Ahí tenemos los trabajadores de menos de 30 años y es que más de la mitad tenían trabajos temporales, estaban en la absoluta precariedad. Este es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta. El segundo era un mercado de trabajo que se ajustaba, que ante cualquier perturbación lo que hacía era destruir empleo. Y la mejor forma de ver este mecanismo tan abrupto es mirando, como vemos en este gráfico, lo que pasó con la crisis anterior, con la crisis financiera. La crisis financiera, ahí lo vemos, se destruyeron desde el máximo de 2008 de 19 millones de medio de empleos. Aquí entonces parecía muchísimo, ¿no? Ahora lo superamos en 1,5 millones más. Pero se destruyeron más de 3 millones de empleos en la crisis anterior. Y se tardaron más de 10 años en recuperar el nivel precrisis. Porque la solución al final a las crisis era destruir empleo. Destruir empleo culturalmente y también en el marco normativo que había y con la precariedad y con un sistema de contratos temporales muy corta duración que facilitaba este mecanismo de ajuste. Y el problema, y esa es la tercera característica, es que esta forma de funcionar el mercado del trabajo daba lugar a muy poca formación y a muy poca capitalización humana. Porque claro, ni los trabajadores ni los empresarios tenían muchos incentivos a invertir en formación de sus trabajadores porque la vinculación iba a desaparecer en poco tiempo. Y eso lo vemos en este gráfico. España era un país que tenía un nivel de formación profesional dentro de las empresas de los más bajos de Europa y muy por debajo de los países de esta referencia. Y aquí está el círculo vicioso,
Porque la temporalidad, la destrucción de empleo, la falta de vinculación de los trabajadores a las empresas y este problema de déficit de formación llevaba a un problema de falta de cualificación, a paro estructural y a falta de oportunidades para todos. Por lo tanto, el reto que teníamos era darle la vuelta a esta situación tan complicada y que además había pervivido en España por décadas y décadas. Este es el mercado que nos enfrentamos. Y si quieres, pues... Sí, porque creo que es importante también recordar lo que nos encontramos, cómo nos enfrentamos a la pandemia y cómo, aprovechando la pandemia, cambiamos el paradigma de la respuesta a la crisis y también... Ahí hay, como dicen en México, yo he vivido en México, ese fue el parteaguas. Ese fue el parteaguas a partir del cual se empieza a dar la vuelta a toda esta situación. Lo teníamos ya en la cabeza y la pandemia fue un acelerador. Desgraciadamente, para otras cosas fue tremendo, pero para esto fue un acelerador de medidas. Y eso lo podemos ver con lo que hicimos durante la pandemia. Primero, los famosos ERTE, que los pusimos en marcha y los desplegamos en acuerdos que acordamos hasta 6 veces con los agentes sociales. Recuerdo negociaciones muy intensas, pero muy fructíferas con ellos que tuvimos para poder proteger a 3,5 millones de trabajadores. Después, en paralelo, acordamos con los agentes sociales y con los representantes de los autónomos, proteger a los autónomos particularmente afectados. 1,5 millones de autónomos, casi 1 de cada 2 de los autónomos, fueron protegidos. Y después las empresas, con ayudas directas, con avales, con los créditos ICOs, 750,000 empresas han sido protegidas. Por lo tanto, es un despliegue extraordinario de protección de rentas y de protección de tejido productivo que supuso que ya no se rompió esa vinculación. De hecho, en los primeros meses... Se despidió, se protegió. Claro. El primer mes y el segundo mes, que es cuando nos tuvimos que reaccionar rápidamente, los instintos fueron despedidos. Se destruyeron más de 1,000,000 empleos en el mes de marzo y principio de abril. Pero inmediatamente salimos con todas estas medidas, taponamos esa dinámica tan perversa y le empezamos a dar la vuelta enseguida. Y después yo creo que la segunda respuesta es consolidar muchas de estas cosas con... la reforma laboral. En la reforma laboral llevamos adelante, y ahí lo vemos, primero, antes de la reforma nos encontrábamos con este modelo donde se abusaba de los contratos temporales en el marco normativo y donde el despido, como decíamos antes, era el mecanismo de ajuste. Y esto llevaba a esta precariedad, descapitalización, baja productividad. La respuesta con la reforma laboral, generalización del modelo de ERTES, de protección de rentas y tejido productivo. Porque aunque no hemos tenido que utilizar después los ERTES, el que estén ya en el marco hace que las empresas, por ejemplo, durante la crisis financiera, la crisis de Ucrania y de la subida de energía, ya saben que no tienen que inmediatamente despedir, ya saben que tienen un mecanismo, una válvula de escape de protección, y eso les da mucha tranquilidad y genera reacciones que van mucho más orientadas a la consolidación del empleo. Eso es lo que hemos llamado ahora mecanismo red. Mecanismo red, sectorial, a nivel nacional. Es decir, lo que hemos hecho es generalizarlo y sofisticarlo. Hemos protegido, por ejemplo, ya con el mecanismo red a todo el sector de agencias de viaje, que quedó un poco tocado, y hemos tenido resultados espectaculares de recuperación del sector. Es decir, esto ya está aprobado y genera un marco de certidumbre, de tranquilidad, que rompe completamente con las dinámicas anteriores. El segundo, muy importante, de la reforma de la potenciación del contrato indefinido, que rompe con esa precariedad, con las nuevas modalidades de contratación indefinida, y muy importante, que no se olvide, nuevas modalidades para la formación. El contrato en alternancia y el contrato de aprendizaje nuevo. Apostar por la formación. Y el tercero, el reequilibrio de la negociación colectiva. Con todos estos elementos, y lo hemos podido ya... ¿Qué significa el reequilibrio de la negociación colectiva? Significa que la negociación colectiva sectorial y nacional sea en donde los trabajadores y los empresarios disputen, por así decirlo, sus posiciones, dé lugar, digamos, de una forma equilibrada a resultados que mejoren la calidad de empleo y al mismo tiempo tengan en cuenta las consideraciones empresariales. Es decir, que haya un debate genuino en condiciones iguales y con reglas de juego bien definidas para que la negociación colectiva sea el centro de las relaciones laborales. Y esto había que mejorarlo y nos hemos movido en la dirección correcta. Y, por ejemplo, hemos visto resultados ya extraordinarios con el acuerdo sobre el empleo y la negociación colectiva que han acordado sindicatos y trabajadores, que va a permitir la recuperación del poder adquisitivo con toda seguridad en los próximos años después de la subida de la inflación. Y algo muy importante también, que es la paz social.
la paso. Que en momentos como el actual de incertidumbre, de angustia también de la ciudadanía por ver qué es lo que pasará en el futuro, pues ves que los agentes sociales, también con el Ejecutivo detrás, pues tratan de clarificar y dar certidumbre en un contexto tan complejo como el actual, ¿no? Correcto. Es que en lugar de tener, digamos, los conflictos abiertos, lo que tienes que generar es un marco de diálogo, de acuerdo. ¿Y qué hacemos desde lo público? Porque esto es un ámbito en el cual los principales jugadores son los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Pero desde el público tenemos que ir a un terreno de juego y una facilitación del proceso. Primero, porque a veces nos piden cosas que tenemos que contemplar desde lo público si realmente podemos coadyuvar a que esas condiciones se mejoren. Y después creando también transparencia, por ejemplo, pues para la noción sectorial, con información, con datos de salarios, con datos de márgenes empresariales. Es decir, desde lo público podemos hacer mucho para que ese diálogo y para que esa negociativa sea más eficaz y se realice en las mejores condiciones, porque es absolutamente central para el funcionamiento de la economía. Y eso es lo que permite al final darle la vuelta con esta reforma, con estos elementos, y darle la vuelta y pasar de la precariedad a la estabilidad, pasar, digamos, a que la formación, la capitalización de los trabajadores sea el centro absoluto de todo el mercado laboral, que es donde tenemos todavía un déficit que hemos conseguido abordar, pero que todavía queda recorrido, y finalmente poner el énfasis en la productividad. Porque la productividad, es decir, es la que nos tiene que dar mejores trabajos, mejores salarios y mejores empleos, en definitiva. Y eso hay que acompañarlo, y se ha acompañado desde tu gobierno, claramente con políticas sectoriales enormemente ambiciosas. Todo lo que acompaña al plan de recuperación y todas las políticas sectoriales claramente van en esa dirección, pero va en esa dirección la ley de ciencia, va en esa dirección, es decir, todo lo que hemos hecho en formación profesional. En fondo, hay todas unas políticas de acompañamiento consistentes que hacen que no solamente sea el marco laboral, sino todo lo que además uno va sembrando en distintos ámbitos. Y yo creo que al final este acuerdo que logramos con los agentes sociales lo que ha permitido es cambiar el paradigma de que cuando hay una crisis económica lo que se hace son abrir las puertas para que se despida a la gente. Hemos dado una alternativa y es el mantenimiento de ese empleo. En segundo, gracias a los ERTES, al mecanismo RED, que por cierto, a mí me gustaría también que recordáramos que ese mecanismo RED no solamente lo hemos dotado para las empresas y los trabajadores por cuenta ajena, sino también para los trabajadores autónomos cuando sufren determinadas crisis sectoriales, ¿no? Dos, todo el tema de la formación. Recuerdo además los debates que teníamos, José Luis, ministro, precisamente durante la pandemia, de cómo ese mecanismo RED tiene que estar alineado con la formación para mejorar la capacidad y la empleabilidad de los trabajadores presente y futura. Y finalmente, ese reequilibrio en la negociación, es decir, no la confrontación ni el descuadre en el poder de negociación que tiene el empresario respecto a los trabajadores y viceversa, ¿no? Yo creo que encontrar ese equilibrio, que por cierto es europeizar el mercado de trabajo en nuestro país, es fundamental, ¿no? Mirarnos a las economías nórdicas donde la negociación colectiva es al final uno de los, digamos, pilares de la prosperidad y el bienestar y la paz social en los países. Sí, ¿no? Y sobre los autónomos, dos observaciones. Efectivamente, hemos sido pioneros, y lo he podido constatar ahora en las conversaciones para el semestre europeo con otros países, donde el nivel de protección de los autónomos en Europa es una de las lagunas, incluso en países relativamente desarrollados, donde hay una ambición ahora por intentar extender la protección de los autónomos ante situaciones como las que ha habido durante la pandemia, que ha sido un problema. Nosotros, efectivamente, protegimos a los autónomos y después en la negociación que tuvimos con los autónomos lo hemos consolidado en la reforma de pensiones con unos sistemas de protección que ya no requieren que un autónomo tenga que cerrar la persiana para que realmente tenga un apoyo, sino que cuando tenga, sobre todo los autónomos de bajos ingresos, tengan una caída de actividad significativa, como hicimos durante la pandemia, ahora ya saben que puede haber una ayuda para volver a salir y reflotar. En el fondo, de lo que se trata es de que lo público esté detrás para dar certidumbre y para dar confianza a los jugadores, a los agentes sociales de todo tipo. Has comentado muchas veces, José Luis, que esta política de protección de rentas que hicimos a las empresas, a los trabajadores por cuenta ajena y también por cuenta propia a los autónomos, al final no solamente es una cuestión de equidad, sino que se ha descubierto como la solución más eficiente
en la respuesta a una crisis tan disruptiva como pueda ser una pandemia, ¿no? La emergencia sanitaria y sus derivadas económicas. Y a mí me parece muy importante la siguiente diapositiva, si la podemos poner en la pantalla, al equipo se lo pido, porque realmente es espectacular, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado respecto a lo que sucedió durante la crisis financiera, ¿no? El resultado es verdaderamente espectacular, efectivamente. Ahí vemos el gráfico que veíamos antes de la crisis financiera y esos muchos años hasta conseguir recuperar los niveles pre-crisis. Y en esta crisis hemos tardado 17 meses. Es esa línea de color rojo que aparece. 10 años, 17 meses. 10 años, 10 años, 17 meses. Pero es que esos, después de los 17 meses ha ocurrido esto. Es decir, es que después de los 17 meses hemos creado 1.300.000 empleos más que en el nivel prepandemia. Y somos el país de Europa que más, de las grandes economías europeas, que más empleo ha creado respecto al nivel de pandemia. Ahí tenemos, nos tenemos a nosotros. Hay países como el Reino Unido o como Alemania que prácticamente están en el nivel de pandemia. Francia está por debajo de nosotros, Italia muy por debajo, pero nosotros hemos creado esos 1,3 millones de trabajadores son 5,4 más de nivel de empleo. Y además, como siempre explicamos, empleo en muchos aspectos de calidad, porque con las políticas de acompañamiento sectoriales, el plan de recuperación, la ley de ciencia, la ley de formación profesional, de esos 1.300.000 trabajadores, uno de cada cuatro están en sectores, digamos, de alta tecnología, informática, de innovación, de ciencia. Son sectores de muy buenos salarios. Eso además lo vemos en la seguridad social porque nuestra recaudación está subiendo, no solamente porque crece el empleo, que también, sino porque el salario medio por estos nuevos sectores nos está haciendo que las cotizaciones sociales suban muy deprisa. Esa es una de las dinámicas, de los círculos virtuosos que hemos puesto en marcha y que a mí me parecen tan importantes. Y yo creo que tenemos que terminar aquí este bloque. Esto es en contraposición con lo que sucedía en la primera de las diapositivas. Claro, ahora vamos a ver, estamos contraponiendo los resultados de esa, digamos, prontitud y ambición con la que hemos abordado las crisis, la pandemia, pero también la crisis de la subida de la inflación asociada a Ucrania y cómo le da un formato estructural con reformas como la reforma laboral. Y el resultado es este, es que ya estamos. Y esto es un resultado realmente espectacular para los economistas. La verdad, ver un resultado tan rápido es muy difícil, que solamente en año y medio hayamos conseguido la convergencia con Europa. Lo vemos ya en esos círculos. Hemos convergido con Europa en temporalidad. Estamos ya en ese 14%, que es el que veíamos antes en Europa. Pero el resultado es verdaderamente extraordinariamente notable cuando vamos a los jóvenes, a los menores de 30 años. Es que teníamos más de la mitad, como veíamos antes, lo vemos a nuestra izquierda, teníamos más de la mitad de los jóvenes en temporalidad y hoy tenemos que 4 de cada 5 jóvenes ya tienen contrato indefinido. Este es un resultado absolutamente espectacular. Es decir, y esto tiene mucho que ver también con lo que comentabas antes de la falta de formación y la descapitalización, ¿no? Claro, de la mano de obra. Y ese será el reto hacia adelante. Sí, porque creo que es importante ahora que miremos hacia adelante, ¿no? Hacia los próximos 4 años, ¿no? Claro, yo creo que ahí hay como el debate ya probablemente no sea crear más empleo, sino llegar al pleno empleo y abrir otros debates subsiguientes. Primero, sobre la calidad del empleo, hablar de la flexibilidad laboral. Dos, este reto que tiene la sociedad española desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la conciliación o con la corresponsabilidad, para ser más precisos. Y finalmente, seguir garantizando que el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras pues continúa siendo, alto, ¿no? Porque es lo que no hemos visto durante la crisis financiera de merma de ese poder adquisitivo, ¿no? Sí. Yo creo que, por añadir un elemento que sí hemos alcanzado y con el que yo empezaría, es la subida del salario mínimo. La subida del salario interprofesional hasta llevarlo al 60% del salario medio de la economía ya es un logro. Es un logro que se ha hecho además gradualmente, con inteligencia. Ha sido absolutamente compatible con esta creación de empleo y con esta solvencia con la que se mueven las empresas. Porque es importante recordar que a pesar de todo este periodo de perturbaciones fuertes, las empresas españolas están en una situación inmejorable con cualquier referencia que tomemos, anterior nuestra o internacional.
somos, y lo hemos visto con los últimos datos de exportaciones, conviene recordarlo, somos el país que más, de los grandes países europeos, que más está exportando nuestras empresas, que más está ganando cuotas de exportaciones, otros lo están perdiendo como resultado de su... O sea, que no se está perdiendo competitividad no, porque hayamos aumentado el salario mínimo. En ningún caso, al contrario. Es decir, otros países que son competidores nuestros, de nuestro alrededor, están teniendo resultados claramente en los mercados de exportación internacionales mucho peores que nosotros. De hecho, nuestro crecimiento económico tiene una fortaleza particular que se basa en una parte significativa en las exportaciones y en exportaciones que se van generalizando cada vez en más sectores. Sí, muchas veces hablamos de las políticas de redistribución, pero también hay que hablar de las políticas de predistribución, es decir, el salario mínimo interprofesional de alguna manera garantiza... Es la política, comprobado con evidencia rotunda, más eficaz de redistribución de renta. Primero por los que los afecta y después porque empuja además toda la estructura salarial hacia arriba. Ahí tenemos el resultado, ahí lo podemos ver. Ahí si tenemos el resultado en la cual, a ver si nos sale por aquí, ahí lo tenemos. Ahí tenemos la gran diferencia entre lo que hizo el Partido Popular, que en 7 años subió escasamente el salario mínimo, y cómo en 5 años ha subido un 47%. Y aquí aparece una cosa que decías tú, que se manifiesta de una forma clara en este elemento. La subida del salario mínimo, si se hace con inteligencia, con gradualidad, mirando la situación de competitividad de nuestras empresas al mismo tiempo, termina generando dinámicas positivas de eficiencia económica, porque de alguna forma lo que está generando es una presión hacia el cambio técnico, una cierta presión inteligente y gradual hacia ganancias de productividad, hacia mejores trabajos que se van, digamos, consolidando en la economía. Estas son las economías nórdicas. Las economías nórdicas han sido muy agresivas en subida de salarios mínimos tradicionalmente, más incluso que nosotros, y eso ha sido absolutamente compatible y ha conseguido generar estímulos e incentivos a economías más productivas y con mejores trabajos. Y yo creo que ese es el reto que tenemos hacia adelante, lo planteabas antes. Primero, ¿cómo conseguimos a partir de ahora, con todo lo que ya hemos sembrado, que es mucho, conseguir, digamos, avanzar hacia el pleno empleo? Y ahí tenemos que desarrollar políticas muy focalizadas donde tengamos todavía, digamos, que abordar temas pendientes. Hemos avanzado mucho en la reducción del desempleo juvenil, de hecho, no joven. De hecho, tenemos la tasa más baja que nunca ha tenido España, pero sigue siendo inaceptable, alta. Entonces, tenemos que trabajar con los jóvenes. Y un programa que tenemos en el preparado y que yo creo que está contrastado en otros sitios es el que los jóvenes que lleven un cierto tiempo parados se les integre en una empresa, es decir, con un proceso de integración laboral con un mentor. Obviamente hay que ayudar a las empresas. De hecho, el reto que tenemos en España es que con una estructura empresarial que dominan las pequeñas y medianas empresas, la formación dual, una gran empresa lo tiene más fácil, pero una pequeña y mediana empresa que le gustaría tener aprendices, que le gustaría tener trabajadores que empiezan a formarse con ellos, pero por escala hay que ayudarles. Entonces, desde lo público tenemos que desarrollar programas bien definidos que les ayuden a que puedan dedicar los recursos al mentoraje y al acompañamiento a la integración. Los resultados en los países donde se ha desarrollado son extraordinariamente positivos y ahí hay que generar unos incentivos temporales. Este programa lo tenemos bien trabajado y será una de las cosas que vamos a poner en marcha. Del mismo modo que para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, tenemos que seguir trabajando en darles posibilidades de que formen a sus trabajadores y los... Y les den recualificaciones adecuadas ante los nuevos retos que uno se enfrenta con el cambio tecnológico, digital, verde, etc. Y aquí lo que estamos haciendo en temas de microacreditaciones, tanto desde el punto de vista del Ministerio de Educación, digamos, generalizadas, como del Ministerio de Universidades, las universidades, tiene todavía mucho recorrido. Y los primeros resultados son ya bastante tangibles. Se trata de que estas microacreditaciones se puedan certificar, que sean realmente, que borremos de la idea de esta de cursos y de formaciones que no sirven para nada. Tienen que ser, digamos, programas muy bien definidos para las necesidades del mercado de trabajo. Y a veces son las empresas las que mejor saben lo que necesitan sus trabajadores. Y hay que hacerlo desde dentro de las empresas y con las pequeñas empresas apoyándole con estos procesos de microacreditaciones.
Y en el caso de las universidades, y salto a otro de los grandes bloques donde tenemos que trabajar para llevar al pleno empleo, son las personas de cierta edad. Hay un porcentaje de personas desempleadas, muchas expulsadas del mercado de trabajo en la crisis anterior que vimos, que ya nunca cogieron... 900.000 personas. No, sí, muchísimas. Sí, muchísimas, un tercio de todo lo que es el desempleo. Estas personas nunca volvieron a coger tracción en el mercado de trabajo. Tenemos que ayudarles. Y aquí las microacreditaciones universitarias son muy importantes porque vinculas la universidad con estas personas con programas muy específicos para ellos que les ayuden a volver al mercado de trabajo. Yo creo que la relación empresa-trabajador de cierta edad y en general trabajador y universidad hay que activarla, y desde lo público tenemos, hemos puesto fondos, se pueden poner más fondos, pero son realmente muy productivas estas inversiones, y ahí es donde tenemos otro recorrido. Yo creo que esta es otra de las palancas. Y yo creo que la tercera palanca sobre la que tenemos que seguir trabajando es, digamos, con las políticas activas de empleo más clásicas, las que se hacen fuera de las empresas. Ahí hay un reconocimiento general de que tenemos mucho camino que recorrer. Son fondos que salen de los presupuestos generales del Estado, y son fondos muy abultados, que después ejecutan las comunidades autónomas, y tenemos que realmente asumir más responsabilidades de la Administración General del Estado en el uso de esos fondos, asegurando, pues, por ejemplo, que si alguien está trabajando en una comunidad autónoma, sepa de vacantes que existen en otra comunidad autónoma y que existe una plataforma y mecanismos de interoperabilidad de las que exista un único mercado de trabajo, cosa que todavía no siempre es así. O, por ejemplo, que se aseguren estándares mínimos en los itinerarios personalizados para las personas que tienen particular problema. Es decir, tenemos que darle la vuelta al SEPE, y el SEPE, el Servicio del Público Estatal, se convierta en un mecanismo, digamos, de coordinación, de difusión de mejores prácticas, de asegurar estándares para que funcionemos con un único mercado de trabajo en España y que realmente todos esos fondos públicos, que son muy cuantiosos, se usen de una forma mucho más eficiente. Yo creo que con esas tres palancas, los jóvenes con programas específicos para dentro de las empresas, el segundo programa, pensando en las personas de cierta edad, con microacreditaciones y vinculando a la universidad. Y las acreditaciones profesionales también. También. De muchos de estos parados de larga duración que tienen una experiencia que no está reconocida con un título. Esto es. Ahí tenemos todavía que hacer mucho trabajo. Mucho. El Ministerio de Educación ha trabajado mucho, pero hay que crear más centros que sean, que homologuen, certifiquen, claramente. Sí. Por tanto, la formación es uno de los debates, además de caminar hacia ese objetivo del pleno empleo, ¿no? El segundo, que comentábamos antes de entrar aquí, José Luis, tiene todo que ver con las condiciones laborales, ¿no? Sí. Todos los debates que se están abriendo sobre la flexibilidad laboral, sobre la corresponsabilidad y la conciliación laboral. Aquí estamos del mismo modo que estábamos muy lejos de la referencia europea en precariedad, también lo estamos, si tomamos una fotografía estática en este momento, en términos de calidad de las relaciones laborales y calidad del desenvolvimiento en las personas que trabajan en los lugares de trabajo. Y tenemos jornadas en España muy largas y muy rígidas, y esto sale cualquier referencia que tomamos internacionalmente. Y hemos visto cómo en los países de nuestro entorno han sido capaces, de nuevo, en la mayoría de los casos lo han sido capaces de nuevo con la negociación colectiva y con incentivos fiscales e incentivos positivos desde lo público, de recorrer un camino hacia jornadas laborales más flexibles, incluso más, potencialmente más cortas. Está demostrado, y hay evidencia muy abundante, de que esto genera cambios de comportamiento muy positivos tanto para los trabajadores como para las empresas. Para estas últimas, porque les genera retos organizativos que a veces no abordan suficientemente en ausencia de estas nuevas condiciones, y ganancias de productividad. Tú me decías que has vivido fuera, en Alemania y en Suiza, y has sido testigo, bueno, ¿no? Yo no creo que tengamos que llegar, pero yo he vivido en Alemania 4 años y en Suiza 2 años, y allí apaga la luz. Hay un mecanismo, digamos, que no es obligatorio, pero en general a 6:30 de la tarde, 6:00 de la tarde, se apaga la luz de las oficinas y la gente se va a su casa. Bueno, eso culturalmente está ya muy arraigado. Es que, ya que estamos hablando de Alemania, Alemania tenía hace 40 años las mismas horas trabajadas
anuales, unas 1.650 que tenemos nosotros hoy, hace 40 años. Y Alemania no era hace 40 años, ni mucho menos, más productiva de lo que es ahora España, ni de lejos. Pero tenía ya las mismas horas que nosotros. Desde entonces Alemania ha reducido 300 horas. De 1.650 a 1.350 horas son las horas que se trabaja en Alemania. Y en Alemania no han cambiado la ley, son 40 horas semanales también. Todo ha sido a través de negociación colectiva, de trabajo sectorial muy bien. Lo que estás planteando es que este debate... Lo tenemos que tener, hay que llevarlo inmediatamente. Hay que ser coherente con la reforma laboral y situarlo en la negociación colectiva entre los agentes sociales. Y nosotros desde lo público tenemos mucho que hacer. Aparte de presentar ideas, de dar los marcos conceptuales... De crear incentivos fiscales. Podemos dar incentivos fiscales que se han demostrado temporales, eficaces, que se han demostrado ya muy, muy, muy resolutivos en otros países. Hay mucho que hacer por ahí. Porque al final de lo que se trata es de que las familias, de que las personas puedan avanzar en la conciliación, como decías tú, en la corresponsabilidad, en darles mejores condiciones de vida, que tengan más flexibilidad en sus decisiones de trabajo y de ocio, de conciliación. Hay que abordar ese tema de una forma muy decisiva. Requiere un cambio cultural, requiere un cambio, digamos, también desde el punto de vista de cómo se aprovechan las ganancias de productividad a nivel sectorial. Y requiere también pensarse cómo las políticas públicas tienen que dirigirse de una forma más decisiva en esa dirección. Tenemos un campo enorme que trabajar y creo que por ahí podemos mejorar mucho las condiciones de vida de los españoles. Se han roto, yo creo que en esta legislatura, muchos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la conciliación o la corresponsabilidad, recuerdo cuando equiparamos, ¿no?, los permisos de paternidad y maternidad, aquí está la ministra de Hacienda, María Jesús, ¿no? Llegamos a los 16, a las 16 semanas, ¿no? Lo que tenemos pensado es que esa política, que ya la estamos evaluando, es extraordinariamente positiva. No solamente para las madres y los padres, que desde luego que les ayudamos en la dificultad que es pues el proceso de nacimiento y criado de los hijos, sino también para los bebés. Los bebés se crían mucho mejor cuando están más tiempo con sus padres. Y en ese sentido, esa medida, que ha sido pionera y que está realmente muy valorada, vemos recorrido para extenderla de 16 hasta 20 semanas y hacerlo, pero con trabajo a tiempo parcial. Es decir, de las 17 semanas a la 20. Hay recorrido para hacer eso, desde luego, y yo creo que va a ser una medida que va a ayudar mucho a que sigamos ayudando a las familias en ese sentido. Entonces, la propuesta que vamos a llevar en el programa electoral y que pondremos en marcha la próxima legislatura es pasar de 16 semanas del permiso de paternidad a maternidad a las 20 semanas, haciendo que de la semana 17 a la 20 sea con trabajo a tiempo parcial. Sí, tanto para la mujer como para el hombre. Perfecto. Efectivamente, esta es una medida yo creo que es muy, muy, muy potente. Va en la línea de la mejora de las condiciones y la calidad, ¿no? Es decir, que hay medidas que son normativas y hay medidas que son más culturales y que tienen que salir de la negociación colectiva y de los estímulos y los impulsos que nosotros demos con incentivos adecuados. Yo creo que son dos medidas muy, muy importantes en esa dirección. Hay una tercera que tiene, de nuevo volviendo al salario mínimo interprofesional, porque hay gente que cuando nos escucha decir a los políticos y al gobierno, ¿no?, que nosotros queremos llegar al 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional, que es lo que hemos hecho durante esta legislatura, no entiende por qué el 60%, ¿no? Yo muchas veces digo, bueno, el 60% no es algo que nos hayamos inventado, sacado de la manga, el 60% es la Carta Social Europea que recomienda a todos los países europeos a que su salario mínimo interprofesional alcance ese 60% del salario medio, en este caso en España. Ya lo hemos logrado, hemos pasado de esos 736 euros que hay ahí abajo en la columna azul. Recuerdo hablar con algunos jóvenes, aquí está el secretario general de Juventud Socialistas, y me decía Víctor, un joven, dice, hombre, yo es que ahora mismo pensar que tengo que vivir con 736 euros al mes, bueno, como está el precio de la vivienda y demás, es sencillamente imposible. Bueno, evidentemente las dificultades continúan, porque el coste de la vida es el que es, pero son 1.080 euros, es decir, hemos llegado ya a ese 60% de salario medio. Sí. Y seguirá subiendo en la medida en la cual ayer salieron datos de salarios del año 2021, los datos que tenemos, por ejemplo, la Seguridad Social ya del 23, que ya ponen de manifiesto
cómo la negociación colectiva va haciendo que esas ganancias de productividad también se reflejen en mayores salarios en muchos sectores, en la medida en que el denominador, el nivel medio de salarios, vaya subiendo, vamos empujando este salario mínimo hacia arriba y lo vamos a ver en los próximos años. Pero lo importante es que esto que lo hemos logrado se afiance y se garantice. Por lo tanto, también tenemos en el programa que eso, que ahora mismo es un compromiso del gobierno actual, se inserte en el Estatuto de los Trabajadores y sea parte de una ley. Así que pasemos de un compromiso político, que es lograr el 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional, a que sea un mandato legal. Esto es. Y, por tanto, lo que proponemos es que durante la próxima legislatura, en el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, incluyamos ese mandato legal de que el salario mínimo interprofesional sea el 60% siempre del salario medio en nuestro país. Que tiene además, aparte del referendo internacional que decías, mucha evidencia de que es, digamos, los niveles de dignificación que tienen que alcanzarse claramente en el mercado laboral. Creo que es importante, ¿no? Porque en muchas ocasiones, durante esta legislatura, hablamos mucho de todo lo que hemos logrado, 200 leyes, de las transformaciones que hemos puesto en marcha, pero creo que también es muy relevante trasladar a los ciudadanos que ya hemos hecho las reformas y que el planteamiento que tenemos desde el Partido Socialista durante los próximos 4 años es que esas reformas echen raíces, que no se deroguen, que no se pisoteen por una mayoría conservadora alternativa, sino que enraicen, echen raíces y que efectivamente podamos culminar estas transformaciones, ¿no? Por eso el garantizar por ley, no como compromiso político solo, al igual que hicimos durante el debate sobre la reforma de las pensiones, garantizar por ley que el salario mínimo interprofesional tiene que ser del 60% del salario medio, creo que es un gran avance que culmina todo ese aumento que estamos viendo del 47% de incremento del salario mínimo durante esta legislatura, ¿no? Y que, por tanto, sea cual sea el gobierno que tengamos en el futuro, siempre por ley en el estatuto tengamos ese 60% de referencia como mandato legal, ¿no? Y al igual ocurre con los permisos de paternidad y maternidad, es decir, que vayamos a 20 semanas haciendo de esas 3 semanas de la 17 a la 20, bueno, pues el trabajo parcial para, bueno, pues hacer de la conciliación y de la corresponsabilidad familiar, bueno, pues una realidad que desgraciadamente tenemos todavía que avanzar, ¿no? Y creo que es muy importante recordar lo que decía el ministro al principio de esta sesión de trabajo, ¿no? Hablábamos de cómo hemos roto el paradigma, de cómo la economía española, cuando había una crisis, lo que hacía era abrir las puertas a los despidos masivos, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras que tenían contratos mucho más precarios, cómo eso hacía que se minara la productividad, la competitividad, porque no se formaba a los trabajadores y trabajadoras, estoy pensando sobre todo en los jóvenes, pero no solamente los jóvenes. Y cómo el haber hecho de la reforma laboral y haber puesto la negociación colectiva, haber hecho de los contratos indefinidos y los contratos estables la forma de contratar, ahora mismo es 1 de cada 2, además del mecanismo red como forma alternativa a los despidos cuando vengan las crisis, es un cambio de paradigma. Y sí me gustaría volver a la mejora salarial. Porque la mejora salarial y la mejora en la calidad del trabajo está haciendo, y ya si te parece, José Luis, podemos pasar al debate sobre las pensiones, porque aquí también veo en el aforo, bueno, pues algunos compañeros y compañeras ya que peinan canas, ¿no? ¿Cómo todo esto lo que está haciendo es también romper el paradigma de que podemos mejorar la revalorización de las pensiones y también garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el presente y en el largo plazo, ¿no? Entonces, si te parece, podemos entrar ya de lleno en pensiones, ¿no? Porque creo que, yo muchas veces lo he dicho, digo, a ver, aparte de reconocer la negociación de José Luis en Bruselas, que no es fácil hablar con la Comisión Europea, sobre todo de pensiones, y lograr un acuerdo con la Comisión Europea y con los sindicatos en España, y también con distintas fuerzas parlamentarias en el Congreso de los Diputados para poder convalidar el Real Decreto Ley de Pensiones, yo creo que
tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones justificaría cada una de ellas una legislatura. Bueno, pues hemos hecho esas dos y otras muchas más en estos 4 años de pandemia y de guerra en Ucrania, ¿no? Pero ahí están los resultados. Y los resultados no es solamente que estemos revalorizando las pensiones conforme al IPC, que lo estamos garantizando por ley, sino que también estamos garantizando el sostenimiento de las pensiones de hoy y de mañana, ¿no? Estamos pensando en los jubilados de hoy, pero también estamos pensando en los pensionistas de mañana, ¿no? Tanto como con los de hoy. Claro. Absolutamente. Y yo creo que si abordamos el tema de pensiones, yo creo que es bueno, del mismo modo que veíamos cuál era el punto de partida que tuvimos que abordar tan complicado, también es bueno que lo veamos, si te parece, sí, en el tema de pensiones. Y lo que nos encontramos en el año 2017, justo el año anterior a que tú formabas el primer gobierno, era un déficit de la seguridad social del 1,6% del PIB. Es decir, recibimos la seguridad social en una situación financiera complicada. Y eso era así, pues, en parte, porque durante los años anteriores, al mismo tiempo que se puso en marcha una reforma que llevaba aparejado un recorte que veremos ahora, masivo de pensiones, se debilitó extraordinariamente la seguridad social, sobrecargándola de lo que el Pacto de Toledo denominó gastos impropios, y políticas no contributivas que tenían que haberse abordado desde los presupuestos generales del Estado, pero que los pasaste a la seguridad social, o debilitamiento de la estructura de ingresos con bonificaciones, reducciones, que pueden estar o no justificadas, pero que al final los que lo pagaban eran los pensionistas actuales y futuros, porque se generaba ese déficit. Lo primero que hicimos con el Pacto de Toledo, que acordó exactamente una definición estricta de los gastos impropios, es empezar a revertir esta situación. Y al mismo tiempo, como resultado de la dinámica positiva en el mercado de trabajo y del salario mínimo y de la subida de los salarios, del nivel general de salarios, empezamos a recuperar recaudación en la seguridad social de cotizaciones sociales sin tocar las cotizaciones, simplemente como resultado de estos círculos virtuosos que pusimos en marcha. Y este es el resultado. Hemos ido reduciendo el déficit. Ahí aparece el dato del 2023, ya es el 0,5. La información que yo tengo hasta mayo me apunta ya a que podemos de nuevo estar por debajo de nuestro objetivo, que ya era ambicioso, del 0,5. Vamos a estar como 1.500 millones más de recaudación este año en cotizaciones sociales por el extraordinario desempeño. Pero esto en plena guerra. En Ucrania. Plena guerra, así es que. Y bueno, es decir, claramente, y subiendo las pensiones el 8,5%. Es decir, que el 2023. Esa reducción lo que significa en gran medida es que los ingresos están creciendo por encima de los gastos. Es que si no hubiéramos tenido la subida enorme de la inflación y hubiéramos tenido que mantener el poder adquisitivo a niveles más bajos de precios, ya estaríamos en equilibrio presupuestario, pero lo tendremos con toda seguridad si estamos nosotros al final de la legislatura, porque el compromiso con las dinámicas que se han puesto en marcha aquí es absoluta. Y esta es la mejor punto de partida del que podemos arrancar, que es esta situación de equilibrio presupuestario de la seguridad social con una corrección enorme. Sí, porque retóricamente se puede hablar de que yo estoy preocupado por el déficit público, yo puedo estar preocupado por la deuda, pero al final hay que ver los datos y hay que ver lo que uno hace de verdad, y lo que nos encontramos es ese 1,6% de déficit. Ayer ponías un tuit muy... Yo creo que muy, muy interesante, sí, porque, claro, se escuchan cosas que se dicen por parte del Partido Popular, que, bueno, desmentiste, me parece que era en un hilo de 3-4 tweets, sobre qué hizo el Partido Popular cuando gobernó y qué hemos hecho nosotros durante estos últimos 5 años. ¿No? Sí, no, y las cosas que se están diciendo. ¿Puedes compartirlo con...? Sí, porque realmente... Bueno, hice dos tuits... Es que fue un gusto leerlo, ¿no? Hice dos hilos, uno sobre pensiones y otro... Sobre reforma laboral. Se podría haber hecho otro sobre fiscalidad también, porque también se dijeron muchas cosas bueno, queda falsas, tiempo de campaña, José falsas Luis, o sea, que las podemos ir diciendo, pero efectivamente yo creo que es decir, se combinan dos tipos de falsedades sobre lo que uno hizo antes o dejó de hacer y falsedades sobre lo que hemos hecho, y el resultado es pues una realidad verdaderamente virtual, llena de desinformación y de distorsiones, tanto en lo que tiene que ver con las pensiones y yo diría que incluso más porque con la reforma laboral, con el mercado de trabajo. Pues claro, es que es tan difícil desmentir 1.300.000 empleos. Pues los argumentos que se dan es, por ejemplo,
Los fijos discontinuos. Es verdad que me preguntas. Sí. Me acabo de hablar. Fijos discontinuos. Mire, primero, los datos de afiliación, los fijos discontinuos solamente aparecen cuando están activos. Cuando están en el periodo en el que no están activos, se dan de baja a la serie. Por lo tanto, y decía en el tuit, oiga, decía Feijóo, no, es que hay 500.000 fijos discontinuos. Si los quitáramos, que no los debemos quitar porque ya, porque están activos y están trabajando, sería una barbaridad, pero aunque lo quitáramos, los datos son tan abrumadores que seguiríamos en récord de empleo ampliamente. Segundo elemento, creación, se crean empleos públicos. Falso. La mayoría de los empleos que se crean son privados. En la pandemia y el primer año hubo que crear empleos públicos, sobre todo en sanidad y en menor medida en educación, porque el déficit que había de personal en las comunidades autónomas en esos ámbitos, como resultado de las políticas de tasa de reposición cero, era dramático, era una situación dramática. Quitando esa situación, después la calidad, digamos, el empleo que se está creando es extraordinariamente diverso por sectores, es muy generalizado y, como decía antes, en sectores muy productivos. Y la tercera falsedad tenía que ver, en este caso, con, es decir, el argumento que se maneja, yo creo que de una forma verdaderamente torticera, porque realmente no tiene bases sólidas en ningún caso, de que lo que hemos creado es un empleo, digamos, que no se consolida suficientemente en el tiempo. Es decir, que es empleo que va y viene y totalmente rebatible. Comentando en las pensiones, José Luis, en el caso de los claro, se dice, no, nosotros hemos revalorizado las pensiones. Bueno, entonces... lo vamos a ver ahora. ¿Por qué se manifestaban los jubilados y las jubiladas cuando hicieron la contrarreforma de las pensiones? Sí, es decir, ¿no? Si se garantizaban las pensiones su revalorización, no era así, era el 0,25%. Yo muchas veces bromeo, ¿no? Le costaba entonces a la ministra de Trabajo más dinero el enviar las cartas a los jubilados informándoles de ese 0,25% que realmente ese 0,25%. Pero está en una ley, es decir, claro. Aprobar una ley... ¿Cómo se llamaba el factor de sostenibilidad? El IRP. Es que son dos cosas. Es decir, hay dos elementos en esa forma. El IRP, que es el 0,25 de facto prácticamente en 30 años... lo que suponía una pérdida de poder adquisitivo para un pensionista actual de un 30%, de un 30% de pérdida de pensión en toda la vida pensionable. Esto no ocurre en ningún país del mundo. En prácticamente todos los países de nuestro entorno se revalorizan las pensiones o bien con el IPC o bien con una combinación de IPC y salarios. La primera gran mentira. La gran mentira. Es decir, por supuesto que la ley está ahí y la ley la empezaron a desplegar. Después les entró vértigo, tuvieron problemas pero nunca la derogaron, ni mucho menos, al contrario. Lo que nos decían es, bueno, este año vamos a esperar un año, vamos a esperar otro año. Y el segundo elemento, que es el factor de sostenibilidad, ese es a más, porque ese es un mecanismo extraordinariamente dañino con los jóvenes, porque lo que hace es recortar no todas las pensiones, como el IRP, no revalorizarlas al 0,25 todas las pensiones, sino ir recortando crecientemente en el tiempo la pensión de entrada. De tal forma que para una persona joven ahora que entrara en el mercado laboral, cuando se jubilara, además del 30% del IRP del 0,25, se añadiría un recorte adicional de pensiones, el resultado del factor de sostenibilidad, de un 15% adicional, con lo cual tendría una pensión la mitad. Por tanto, una de las grandes mentiras, es decir, esta reforma le hemos llamado al mecanismo de equidad intergeneracional, le hemos llamado así porque sustituye al factor de sostenibilidad tan lesivo con los jóvenes como un mecanismo que lo que va a hacer es lo que podemos ver a continuación, que es que las huchas de la hucha de las pensiones, que ahí vemos como el Partido Popular la dejó prácticamente en cero durante todo ese periodo en el cual... Sí, nosotros dejamos el gobierno en 2011. Exactamente. Ahí está la columna, la más alta, ¿no? Y desde 2011 lo que se ve es efectivamente una... A cero. Bueno, este año... La reforma de pensiones lo que crea es un mecanismo que lo que tiene es una serie de cotizaciones sociales finalistas que ahorra para el periodo donde el sistema tenga mayor tensión, que es a partir de mediados de los años 30, de tal forma que en los próximos 12 años aproximadamente vamos a ir acumulando ese nivel de reservas para hacer el sistema muy sólido, muy sostenible y muy robusto ante las contingencias del futuro.
Y este es el resultado. Estaríamos por encima de los 120.000 millones de euros de aquí a algo más de una década y después ya lo consolidaremos. Después, a partir de ese momento, eso se va a ir desembolsando porque el sistema va a tener que abordar algunas tensiones adicionales. Pero esto es lo que es una política prudente, esto es una política anticipativa, es una política que además yo cada vez que estoy yendo por el mundo, no solamente por Europa, me están preguntando porque ante reformas como la francesa o reformas sin hacer en sitios, en distintos países europeos, nosotros hemos abordado una reforma que realmente refuerza por el lado de los ingresos, lo hace además con inteligencia, con focalidad, sin poner en riesgo la competitividad de las empresas, de una forma muy gradual y que anticipa un problema que en otros países o la reforma del 13 se abordaba con un recorte masivo de pensiones. Este es el resultado de lo que vamos a hacer, yo creo que más evidente junto al gráfico anterior que veíamos como el punto de partida va a ser de equilibrio presupuestario. Partimos del equilibrio presupuestario y además vamos ahorrando para los momentos, digamos, de mayor tensión en el sistema, que además, tengo que decir, son transitorios. Hay varios años en los cuales vamos a tener que gastar parte de este dinero, pero tampoco es tan largo, porque después ya vienen generaciones que son muy parecidas de tamaño. Entonces, esto es lo que hemos hecho fundamentalmente, y esto está en una ley, efectivamente, que ha sido bendecida internacionalmente y no solamente por Bruselas. Yo he estado recientemente en Washington y me pidieron presentar a la Universidad de Georgetown. Estuve el otro día contándola en think tanks. Nos están pidiendo realmente crecientemente internacionalmente que contemos, ¿no?, esta reforma, porque además tiene elementos de gobernanza muy modernos en términos, digamos, de cómo se disciplina el sistema. Entonces, José Luis, para que nos entiendan aquellos que nos están siguiendo por streaming y los compañeros y compañeras que están aquí en Ferraz, de lo que estamos hablando es de que ya hemos garantizado por ley la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y ahora lo que necesitamos es culminar el trabajo llenando la hucha de las pensiones. Esto es. Y tenemos un compromiso también para ello, ¿no? Lo hemos cuantificado también. El mecanismo de equidad intergeneracional asegura ya este año vamos a tener unos 3.000 millones más que ya están entrando desde el mes de enero. Ya estamos. La hucha ya se está... Por primera vez en una década. En una década. Y el compromiso que vamos a asumir en nuestro programa electoral para la próxima legislatura es de nutrir con aproximadamente 5.000 millones de euros anuales la hucha de las pensiones para llegar al año 2030 con una hucha que más o menos esté en los 45.000 millones de euros. ¿No? Bueno, no, llega, es decir, vamos a ver, aportamos, pero es que esas inversiones... rinden rendimientos, sí. Y esos rendimientos no son irrelevantes. De tener, claro, una inversión de 1.000 millones hoy mantenida 12 años al 4%, que podemos estar teniendo los tipos de interés, pues te multiplica el resultado. Y además, pues va a ir creciendo en el tiempo. Ese es un resultado que te da un colchón suficiente para abordar, digamos, gran parte del problema. Porque el otro pilar sobre el que nos hemos basado y que ya está en marcha con muy buenos resultados es el de los incentivos voluntarios. España tenía un poquito de recorrido en lo que es la jubilación demorada, aquellas personas que voluntariamente pues quieren prolongar su vida laboral. Sí, lo hemos hecho con los profesionales sanitarios, por ejemplo. Lo hemos hecho ahora con jubilación activa, pero jubilación demorada era decirles, les estamos diciendo a las personas que por razones vitales, por razones de salud, etcétera, por la profesión en la que están, porque después hay otros casos que en ningún caso, pero voluntariamente quieren extender su vida laboral, bueno, ese efecto positivo que tiene sobre la sostenibilidad del sistema, nos lo repartimos entre usted y yo. Nosotros le voy a remunerar y los pagos de una sola vez que estamos dando por retrasos de años de jubilación están creciendo muy deprisa. No hay nada más importante para reforzar el sistema que mecanismos de este tipo, de nuevo, basado en incentivos, no en forzar a nadie, no en imponer, en incentivos positivos. En todo caso, volvamos a la... ¿Tienes aquí algunos gráficos muy interesantes? Sí, el resultado de lo que hubiera supuesto. Yo creo que esto es muy interesante recordarlo, porque la reforma del 2013 hubiera supuesto, la que ha estado vigente hasta finales del 2021, cuando la derogamos en uno de los bloques de pensiones, hubiera supuesto, ahí lo vemos,
una subida de pensiones del 1,5% en estos 6 años. La subida que realmente... O sea, estaría si hubiera seguido manteniéndose la reforma del Partido Popular, la pensión sería de 1.087. Y la pensión es de 1.254, la pensión media. Es que la diferencia es notable. Y es que, es decir, yo diría, no sé si me gusta utilizar la palabra, pero la mezquindad de la medida de la izquierda, que, como digo, no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno, hay que reflexionar sobre ella. Es que estamos hablando de que una persona que tenga 70, 75 años, que dejó el mercado laboral, que ya lleva unos cuantos años de jubilado, de repente y sobrevenidamente le empiezas a recortar su poder adquisitivo sin ninguna capacidad ya para hacer nada, ni volver al mercado laboral, ni... es verdaderamente algo insólito. Es de una mezquindad el priorizar, digamos, los recortes en las personas mayores, como se hizo con la reforma de 2013, es algo verdaderamente inaudito y que no hemos visto en otro sitio. Pero es que hemos oído, cuando se están un poco, digamos, con bajos de reflejos, te encuentras recordar, yo se lo he oído decir a la portavoz, diciéndolo a mí en el Pacto de Toledo, diciéndome a mí la fantástica reforma del 2013. Eso está en el diario de sesiones del Pacto de Toledo por parte de la señora Gamarra. Fantástica fue que no la aplicaron en su totalidad porque no se atrevieron por la contestación social. Claro. Pero no la derogaron. No la derogaron. La hemos derogado nosotros. No, porque yo creo que es la agenda oculta, a ver cuándo vuela. Claro. Sí, sí. No, y luego, siguiente, yo creo que es también muy interesante que se vea, ¿no? Lo que hablábamos antes. Realmente, nuestra reforma lo que hace es garantizar el poder adquisitivo, que es esa claro. línea horizontal. Hoy es que estamos hablando de más del 30% de una persona que se jubile hoy, pues dentro de 20 años tendría una pensión que sería más de un 30% menor. Pero si estábamos hablando de un joven, como decía antes, ese 30 debería ser el 45%. Claro, porque le tienes que sumar el 15%. El 15% del factor de sostenibilidad, que es recortes crecientes en el tiempo, año a año. Empezarían a ganar con recortes del 2-3% de pensión para una persona que se hubiera jubilado ahora con el factor de sostenibilidad y llegaban a ser del 15%. Sí, yo creo que esto es importante porque ellos, la derecha dice, no, yo garantizo la sostenibilidad del sistema público de pensiones haciendo la tarta más pequeña. Una tarta más pequeña y con un número mayor, ¿no?, de personas que se jubilan. Y creo que además uno de los paradigmas que ha cambiado con la reforma que impulsamos, ¿no?, de reconstrucción del Pacto de Toledo, es mejorar la fuente de ingresos. Aparte de clarificar, ¿no?, qué es de la seguridad social y mejorar el sistema contributivo, ¿no?, del sistema de pensiones, es también, bueno, echar una... aumentar los ingresos con la calidad del empleo, la mejora de las retribuciones salariales y demás, ¿no? Y eso está ya consolidado. Pero la verdad es que el Partido Popular no aclara. Es decir, cuando genera dudas sobre el sistema de pensiones, yo creo que cuando están bajos de reflejos hablan del 2013, pero saben lo que significa y la reacción que generaría y lo mezquino que es, yo diría. Y si no, lo que uno observa es una enorme inconcreción y unas idas y venidas, yo diría, de una falta de responsabilidad. Porque en un tema como este, de verdad, tan importante, tan decisivo, que tiene que generar certidumbre y confianza a los 10 millones de pensionistas y a prácticamente todos nosotros, que antes o después pues pasaremos por ahí en gran medida, es que me parece intolerable que en un tema como este se esté con esta ambigüedad y generando bulos e incertidumbre. Me parece de una falta de calidad política extraordinaria. ¿Sí? Sí, siempre se habla de que el sistema público de pensiones es como la clave de bóveda de nuestro estado del bienestar. Y al final, el clarificar las fuentes de financiación, el de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la revalorización conforme al IPC de las jubilaciones, a mí me parece que es demostrar que esa clave de bóveda del estado del bienestar y en conjunto el estado del bienestar está fuerte. Porque no es solamente crecer, es también redistribuir ese crecimiento, ¿no? Pero por hilarlo todo, a mí me parece que es
También muy importante vincular la política de empleo, la política laboral que estamos poniendo en marcha con la política de pensiones, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que estamos viendo, por ejemplo, en los ingresos de la Seguridad Social respecto a los gastos tiene todo que ver con el mercado laboral que estamos construyendo, ¿no? Después de la reforma. Absolutamente, absolutamente. Porque al final las cotizaciones sociales, ¿qué es? El crecimiento de las cotizaciones sociales es el crecimiento del empleo más el crecimiento de las bases de cotización que dependen de los salarios. Ya está. Es decir, es que no hay más. Y entonces, y esos dos elementos hemos conseguido dinámicas muy positivas y que además contrastan, como hemos visto antes, con digamos, la disfuncionalidad con la que España ha estado manejándose en el mercado de trabajo. Es decir, los niveles que hemos consolidado de empleo dan una fortaleza extraordinaria al sistema y lo que hay que hacer, como explicábamos antes, es dar un salto más y ir hacia el pleno empleo, porque tenemos todavía recorrido en algunos ámbitos del mercado laboral que son importantes. Por tanto, podemos todavía llevar el empleo a niveles más altos con las palancas que hemos discutido antes y todas las políticas, digamos, que suponen aumentos de la productividad y de la eficacia de la economía en su conjunto, al final de ahí salen los mejores salarios, de ahí salen los mejores empleos y de ahí salen bases de cotización más altas, que son las que estamos teniendo ya. Es que los resultados ya son muy tangibles. Si algo a mí me, y ahí me pongo yo mi gorra de economista, me sorprende positivamente, es que medidas como las que hemos abordado tengan resultados tangibles, tan materiales, tan sustantivos en tan poco tiempo. Sí, comentabas antes con la reforma laboral, ¿no? Esto, la reforma laboral, pero también lo que estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito de pensiones, de fortalecimiento de algunas de las incentivos que hemos creado. Yo creo que estamos ya viendo, porque si no nos explican estos datos tan fuertes que estamos teniendo de creación de empleo, resultados de lo que hemos hecho en formación profesional, de lo que hemos hecho en por supuesto, el plan de recuperación. Que si no, ¿cómo es posible si no que en una situación tan compleja internacionalmente estemos creciendo muy, muy por encima de todos los países de nuestro entorno? El Banco Central Europeo daba las previsiones para toda el área del euro justo hace 2 o 3 días y el crecimiento para el área del euro en su conjunto era del 0,8%. El que da el Banco Central Europeo, se publica aquí a través del Banco de España, pero es consistente con este 0,8% a nivel europeo, era de España del 2,3%. Pero es que Alemania está con crecimiento negativo, hay otra serie de países, los grandes países europeos están con crecimientos muy, muy bajos, si no negativos. Y nosotros estamos creciendo con un 2,3, que es un crecimiento muy decente. Y con un sector exterior muy, muy pujante. Muy pujante. Y con que tiene particular mérito porque exportamos, claro, a países que están creciendo muy poco en este momento. Esos son nuestros principales mercados. Luego, lo que quiere decir es que la resiliencia que se ha configurado en la economía española, como resultado, yo creo que esto tiene que ser algo de orgullo generalizado. Por supuesto, de las empresas que son protagonistas, de los trabajadores en la negociación colectiva que han ayudado a crear estas condiciones y de todos los que hemos aportado con políticas públicas que exista ese clima de confianza. Porque si no, vamos a ver, es decir, las empresas no crean el empleo que están creando, ni invierten lo que están haciendo, ni exportan lo que están haciendo, si no tuvieran confianza, si no tuvieran certidumbre, si no estuvieran en un clima para desplegar sus decisiones empresariales como el que se ha creado. Y claro, la referencia internacional nos pone en una situación muy alta. Es que eso es evidente. Hay que seguir avanzando, José Luis. Gracias por esta sesión de trabajo. Gracias también a quien nos ha seguido por streaming y al público que ha venido aquí a la calle Ferraz. Y gracias, José Luis, por tu trabajo.